a escucharlo a él, Miguel. Hola, hola. Te escuchamos muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí mirando y participando del tema. Y Perfecto. agradecido también de la invitación. Sí, de todas maneras, no podríamos no haberte invitado si tú también estás haciendo tremendos aportes, ¿cierto? Tanto individuales como colectivos, según lo que yo también he ido sabiendo y conociendo, y la escritura que tienes es muy, muy, muy potente. La destaco mucho cada vez que la leo, me hace, digamos, pensar bastante en el cómo llegó a aquello, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo, como para expresarlo. Así que te dejo, cuéntanos sobre el texto y después conversaremos de nuevo. Ya, pues, bueno, primero quiero leer un poema del poemario Niebla, que yo siento que un poco es el elemento que me está abriendo las puertas a estos espacios, en el sentido de la poesía. Creo que vale la pena que conozcamos un poema. Estos poemas no tienen título, van numerados, por lo tanto voy a leer el poema quinto de mi poemario Niebla. Dice: hoy desperté con un sueño en la mano. Tenía ojos italianos inmensos y tenues, un pelo negro como el crin del caballo y una boca misteriosa que no habla, solo esboza. Lo retuve en mi memoria cuanto fue posible y mi reposo pasó de descanso a engaño. Esos ojos inmensos hicieron salir el sol, pero al igual que tu mirada en un momento retrocedió. Pasa la mañana y solo queda el recuerdo. El sueño y sus ojos en mis manos descansan. Mientras brinca el olvido, juega con memoria. El día vive por pocas horas y hay que saber administrarlo. Recuerdo haber escrito sobre un papel. Y si todo esto fuera un sueño, lo miré detenidos momentos y lo lancé al fuego. Con ello se fue mi pregunta, la realidad y el posible sueño. ¿Qué importa si al final del día he olvidado todo? ¿Qué importa si mi descanso es en vano? Solo sé que tuve un día con un sueño en la mano. Eso es el poema quinto del poemario Niebla. Y ahora les quiero leer un texto que escribí hace muy poquito, que me parece que está bueno y que quería compartirlo con ustedes. Se llama Amapolas de Medianoche. Quizás solos estemos mejor. Quizás la pelea por la vida era mentira. Quizás el espíritu de ser un vagabundo estaba en lo correcto. Abandonarlo todo, vivir como se pueda, nunca como se quiera, eso no se puede. Vivir como se puede, como te dejen, como lo logres, como lo alcances. Ese pequeño pedazo de sueño que se te arranca de las manos siempre, quizás sea la noche, oscura, zurda, llena de perros, llena de autos, llena de fumadores de pasta base, llena de cafiches de prostitutas, lleno de basura, lleno, 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 tan lleno de población. Quizás haya que huir, quizás haya que quedarse, quizás haya que luchar, quizás no. ¿Qué haremos? Después, en el trasnoche lujurioso, solo, memorial, emotivo, enloquecido, pero amado, ¿qué haremos? Cuando nos demos cuenta que cuando amanece, seguimos siendo los mismos de siempre, salimos a trabajar a la hora correcta. Volvemos del trabajo a la hora que nos liberan. Comemos lo que podemos y cuando podemos. Batallamos todos los días con el próximo día. ¿Cómo romper esa rutina de miseria? ¿Cómo disminuir el amor que le tiene el proletariado al patrón? ¿En qué momento se distorsionó eso? ¿En qué momento perdimos la palabra pueblo? Ya no somos los mismos. Estamos al borde de la muerte. Todos, escondidos. Ratas les llamábamos nosotros cuando jóvenes. Todos escondidos, asustados, enmudecidos por un virus. Hermoso gesto de la naturaleza, tal violencia de algo tan pequeño. Me pregunto, ¿cambiaremos? ¿Veremos una sociedad distinta después de esto? ¿Me saludarás cuando nos veamos en la calle? ¿Te abrazaré? ¿Porque te quiero? ¿Porque eres mi compa? ¿Porque sí? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos hipnotizados con el éxito, el dinero, las luces, el chisme, la poesía de alta no sé qué? ¿Dónde están esos poetas? ¿Por qué no están en la población?
¿Qué es poesía para ellos? Un horror la comodidad, desvaríos de un resentido social en la población, amapolas de medianoche. ¿Qué haremos? ¿Dónde iremos? ¿Quiénes seremos? ¿Cómo nos organizaremos? Después del terror, dicen que viene una sonrisa. Yo me pregunto, ¿qué hay entre el terror y la sonrisa? De medianoche a amapolas, a veces he pensado en el suicidio. Pensaba en colgarme en una cuerda, con una cuerda, de un algo. No sé de qué colgarme, yo creo que por eso no lo he hecho. De un copihue, de tu frágil amor, de tu lágrima compartida, solo pienso en el suicidio. No tengo huevos, ni creo que sea después de esto. Amapolas de medianoche. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias, Miguel. Como decía, son palabras que siempre dejan algo en que pensar, siempre llegan agudas, como son también la escritura. ¿Cómo encontré una asociación, quizás entre otras tantas posibles, porque finalmente son las tuyas, en estos contextos, pero me quedo con esta idea de sueño, del soñar. ¿Cómo ves tú, cómo trabajas tú la idea del sueño, tanto en los textos como en la cotidianidad misma? Ese soñar de lo posible, pero que al parecer se aleja de tal y termina siendo inalcanzable. Claro, yo no me había dado cuenta que hay como una repetición en lo que yo con la idea del sueño. Quizás a lo que hace referencia y que me ha pasado un poco este último tiempo, en donde esta idea de sueño, también sueño como futuro, sueño como proyección, sueño como la posibilidad de una creación de un mundo distinto, que parta desde la propia cotidianidad de nosotros. Y eso lo estoy tratando de llevar a cabo un poco en las clases que hago. Además, estoy tratando de que la juventud, yo tengo la sensación de que ha llegado al sentido común la idea del fin de la historia. Creo que ahí había esta idea punk del future. Las preguntas que hago en la calle cuando les digo qué va a ser mañana, qué va a pasar mañana, y esa incapacidad o esa imposibilidad de pensarte en un futuro, esa cosa que hay de vivir un presente agobiante sin ninguna esperanza, que no sea, no sé, pues, la plata, el auto, la casa. Creo que en sentido es la idea de sueño, es la idea de soñar, es la idea de entender de que podemos soñar mil cosas y es muy probable que una, con suerte, se concrete, pero que sin las otras 999 ideas o sueños o no sé, imaginaciones, no está la posibilidad de construcción futura. Entonces creo que lo primero es que empecemos a soñar, que empecemos a imaginar ¿Cómo nos desarrollamos colectivamente? ¿Cómo cambiamos lo que no nos gusta? ¿Cómo dejamos de participar de ciertos ámbitos que no son cómodos y que a veces lo hacemos por obligaciones? ¿Cómo podemos quizás pasar por alto eso? Quizás mostrar la figura rebelde a partir de la negación de lo que no nos gusta, de lo que no nos parece. Y sí, claro, siempre la construcción de un algo que sí nos gusta y que siento que estamos muy carentes de eso, estamos muy carentes de proyectos futuros. Entonces, qué bacán, qué bonito darse cuenta que esa idea se viene repitiendo, porque el poemario Niebla tiene 3 o 4 años aproximado y el último poema es reciente. Entonces, igual me parece que es una obsesión que mantengo. Tremendo, tremendo aporte. Muchas gracias, Miguel, de verdad. Te agradezco entonces los textos que hoy día has compartido con nosotros.